¡Hey! ¡Muy buenas! ¿Cómo va eso? Estamos aquí en League of Legends. Un vídeo que voy a grabar para grabar rapidito porque últimamente tengo muy poco tiempo. Y por eso llevo una semana o no sé cuánto llevaré sin subir vídeo al canal. Me estoy sacando el carnet de conducir, es verano. Me voy de finde con mi novia, en fin. Todo este tipo de cosas de la vida privada de cada uno. Pero bueno, si tenéis curiosidad por saber cuándo voy a subir un vídeo y tal, me lo podéis preguntar por Twitter y contesto cuando puedo. Ah, te lo he silenciado. Corre, anda. Ay. Bueno, en fin. Estoy grabando League of Legends porque es un juego que puedo grabar rapidito. Además, es yo creo el único juego al que juego últimamente, sin contar el... Sin contar, bueno, de vez en cuando juego algún otro juego, en verdad. Pero bueno, es el juego que más juego últimamente porque juego ranked de equipo y de todo lo demás. Así que nada, me es muy cómodo y rápido grabarlo porque lo grabo, lo termino de grabar, lo subo y lo podéis ver. Y así veis un poquito lo que estoy haciendo y tal. Pero ya digo, lo que subiré, intentaré grabar mañana por la mañana a ver si me hago un hueco en la autoescuela. Será Imperium y Black and White, ¿vale? Si lo consigo lo tendréis mañana y si no, pues... También estoy preparando unas recopilaciones de League of Legends, de... Lo que llamaré Camino Road to Platino, ¿vale? Ahora mismo estoy en Oro 3, si gano seré Oro 2, por cierto, es promo. Así que eso, Road to Platino, ¿vale? Ya veremos qué tal se me da, pero bueno... Y si grabé la... Para pasar a Oro 3 hice una grabación de todas las partidas. Y haré si puedo, si encuentro la forma de hacerlo con un buen editor. Joder, que me estoy farmeando. Haré... Eso, una especie de recopilación de los mejores momentos de eso. Con algún bonus track y tal. Bueno, en fin. Que ya veremos qué pasa. A ver si tengo que darle más tiempo a esto. No es fácil dedicarle el tiempo. Porque claro, estoy muerto. ¡Galletas OP, locos! Las galletas te curan instantáneamente. Ahí está, subo a nivel. Bueno, como iba diciendo, yo no vivo de YouTube, ¿vale? Yo tengo 500 suscriptores, o 550. Entonces... Yo no puedo, yo sigo estudiando, yo estoy haciendo cosas para de la autoescuela, como ya he dicho, también planeo sacarme el nivel de inglés en la escuela de... No me sale el nombre, ¿vale? Entonces, no es fácil, ¿vale? Si yo viviera de esto, tendríais vídeos todos los días, pero es que no puedo. Entonces, pues hostia, se me ha bugueado un poquito esa habilidad. De momento, pues nos tendremos que apañar un poquito con lo que pueda ir sacando, ¿vale? Ser pacientes, seguidme en Twitter, preguntarme cuándo voy a subir vídeos si queréis y todo eso. Y en los comentarios de YouTube, si podéis, y si queréis, obviamente, ponerme un editor de vídeo gratuito, importante, gratuito, yo no quiero piratearme nada, importante, gratuito, con el que pueda hacer... Una buena edición de vídeo, ¿vale? Si sabéis de alguno, me lo ponéis y podemos hacer cosas interesantes para el canal, ¿vale? Es que cuestan. Los buenos cuestan unos 140 pavos, ¿sabes? Y estás tú que pago yo eso. Y no es que sea rata, tío, es que no tengo trabajo. O sea, si tuviera trabajo me lo pensaba, pero sin trabajo. No, Minion, ¿por qué te alejas? Bueno, pues eso. También me podéis poner en los comentarios, ya que estamos, vamos a pedir cosas, ¿no? Me podéis poner en los comentarios si os interesa que suba partidas de mi equipo de Ranked al canal. Porque es bien sencillo, en YouTube hay muchos vídeos de... Está por aquí Rengar, fijo. Hay muchos vídeos de... Partidas de jugando en solo queue. Pues vale.
Jugando en... Yo solo subiendo a platino, ¿vale? Lo que he dicho yo antes. Pero lo que no hay es... O no he visto yo tantas. Son partidas de... Equipo Ranked, ¿vale? En plan, 5 personas jugando en el equipo de Ranked, grabando los 5 audio o no, eso ya lo veríamos más tarde. Si se escucharía el audio de nosotros, lo pondríamos o lo comentaría yo después. Quizá lo comentaría yo después porque queda mejor, no sé. Pero eso, o sea, decidme en los comentarios si os gustaría. Probablemente lo haga una vez al menos y ya me decís si os gusta o no en el vídeo. Pero si me decís que os mola la idea y tal, yo os lo comento a los de mi equipo y les gusta. De madre. Estamos inscritos en la Liga de Videojuegos Profesional y ya hemos hecho nuestras partidillas. Nos hemos quedado quintos en un torneo de estos diarios. Lo cual no está mal, teniendo en cuenta que puede haber por ahí un montón de platinos. ¿Vale? Vale, Ani. Te he matado sin ulti. ¡Easy! Y nada, ya digo, no somos oros y platas, o sea, tampoco os creáis que es la gran cosa eso. Pero vaya, que puede ser interesante si queréis. Así que ponedme en los comentarios. Y sí, no os preocupéis, que también subiré Imperium y subiré Black and White. Mañana poder ser, ¿vale? Así que no preocuparse, gente. Vámonos a base. Quizás una bala de laserales estaría bien para aguantarle el burst a Annie. Tiriti. Tiriti. A falta de música, ¿sabes? La pongo yo. Tiriti. En fin. Vale, se ha pillado una bala vale, necesariamente grande. Yo he tirado por la parte más defensiva. Así que en principio ya tiene la ventaja. Pero yo soy Malzar, así que tengo la ventaja. Malzar en un 1 contra 1 en el 99% de los casos gana. En plan, a ver, hablo de campeón contra campeón. Evidentemente si es mejor que yo, lo hace mejor, gana Annie. Pero si yo ahora le tiro el full combo y me la como con patatas, pues ya está. Voy a poner otras visiones, que esas sí van a acabar seguro. No, visiones, ¿por qué visiones? Os fuisteis. Coño. Es lo malo de Annie, que tiene muchísimo burst. Esa Annie ya tiene flash, por cierto. O sea, que puede flashearme en cualquier momento. Tira eso ahí por si se le ocurrió a flashear, yo qué sé. Minion. Minion. No es mala esta Annie, ¿eh? Lo único que... Se creía que me podía full combear sin prender. Full boostear sin prender y no. Y yo tenía prender y ya no. O sea que adiós. Diréis, ¿qué coño? ¿Va con galletas? Sí, lo he dicho antes cuando estaba... Mierda, peleándome con Annie. Me hice unas maestrías hace no demasiado y utilizo galletas. Utilizo galletas porque te permiten un mayor sustain en línea y eso implica que puedes hacer mejor los trades. Vas a tener un poquito de mana si vas un poco corto. Vale, silenciada, puedo poner mis misiones tranquilamente. Ya está, ya has gastado tu full combo. Ahora hago yo así. Y a tu casa, Annie. No, no te he puesto ni en el sitio correcto. Es que Malzar, a nivel bajo, a nivel 6, no necesita full combo para... O sea, full combo, perdón. No necesita daño para matar a alguien. Simplemente necesita full combo. Y no ha hecho casi falta el full combo ni el prender. O sea que ahora cuando vuelva ella no tiene... No sé, no sé si ha gastado prender. Estaría bien si hubiera gastado prender, la verdad. Creo que no, porque me habría quitado más vida. ¿Ha llegado a flashear? Chicos, ¿lo habéis visto? ¿Me lo decís? Hostia, lo podría ver en el vídeo. Si corto ahora... Nada, tío. ¿Qué va? Yo creo que sí que ha flasheado, pero bueno. Ahora más o menos de AP estamos parecidos.
Ella va a tener un poquito más, pero evidentemente yo tengo más vida y sustain y mana. Así que en principio, bien. Yo de momento estoy contento con la línea. Me llevo el minion. Pongo unas visiones maléficas. Le busteo los minions. Le salta Annie. Perfecto, chicos. Si es que está saliendo todo bien. Va con botas de correr la perra, ¿sabes? Qué asco da. Puta Annie. Ojo, que yo está a punto de jugarla en esta partida, Annie, ¿eh? Está a puntito. O sea que sin ningún problema, pero... Dasquito. No tengo ulti. Si hubiera tenido ulti habría muerto. Pero bueno, ahora mato a Annie. Yo creo que es mejor. Me sale más rentable. Además que lo del arranque de team mola, tío, porque es mucho más concentración, todos sincronizados. Por eso yo quiero subir ranques de equipo a YouTube, o sea, podría estar muy bien, muy interesante. Lo único que requiere más esfuerzo por mi parte, y en un torneo no lo puedo grabar, porque tengo que estar pendiente de hacer otras muchísimas cosas en lugar de... Vale. O sea, qué putada, tío. Lo podía haber matado, ¿eh? Si le tiro full combo. Qué asco da, tío. Es que da asco tener invisibles en el equipo. Evidentemente, Evelynn también es invisible. Pero yo qué sé, tío. Bueno, va, no pasa nada. ¿Cómo va este Rengar? 2-0, pues va como yo. Y Fizz 3-0. Madre mía. Y Evelynn 1-0. Sivana 0-3. Son pre-made la Evelynn y Sivana. Lo han dicho. A ver si me cobro mi venganza. No, está también Dani. No voy a llegar. No tiene nada. Está chunga la cosa, ¿vale? No os voy a engañar. Lo que pasa es que Sani por suerte no tiene mana. Entonces, o gastará la Q para farmear, o va a perder bastantes minions. Y si la gasta, no tiene. No tiene. Lo diré. Stun. Tala Evelynn con la mierda del devorador, tío. Qué asco. Ah, no, va con el otro. Es que asco da el devorador, chicos. O sea, no sé si vosotros le dais al LOL, los que me estáis viendo, pero qué asco da el devorador. Puto asco, de verdad, ¿eh? Metes muchísimo. Es que hacer de todo, tío. Y esta tía corre ya que se las pela. No ha visto el ping, ¿eh? Yo creo que no ha visto el ping. Ahí está. Visiones para ti, Annie. Cómetelas bien. No me gusta esta partida, tío. Está yendo regular para nosotros.
Y la Evelynn, como es primate con el top, está nada más que en top. Y están los de bot sufriendo que te cagas. Vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Engancha los tres. ¡No, tres! ¡No! ¡No! ¿Cómo has podido fallar eso, tío? Joder, ¿y cómo he podido fallar yo eso también? Me pasa el tren, no sé si lo oís. Un suscriptor me preguntó que... ¿Qué tren? ¿Qué tanto que hacer de tren? Pues ese tren. No sé si lo habéis oído. No ha pitado ni nada, pero vaya. Joder. Estoy muertín. Los 5 de su equipo en mid. Los 5. Y mira, Evelynn farmeando. Esta tía tepea top. Es que es normal que me cabre, macho. Es que no es ni medio normal lo que están haciendo. ¿Qué retraso de gente? No les digo nada porque yo no les flameo nunca en las partidas. Pero es que hay gente que va, tiene un retraso mental. Yo creo que son autistas. Tampoco te quiero meterme yo con los autistas, pero son autistas y se quedan ahí en su línea, en plan... farmea. Tengo que farmear. No sé, tío. Es que me condeno, me condeno. Acaba de subir la temperatura de la habitación 3 grados. Y estamos con el calor que hace como para que suba la temperatura. Venga, va. Evelynn, wake up. Venga, bien. Madre mía. Les ha costado, eh. Dame unos minions, dame unos minions. Uy, pues si la lleva a pillar. Joder, he pillado Blitzcrank, tío. Está muerta. Le he gastado prender un poco ahí, un poco tonto, pero bueno. Quería pillar a Fizz en vez de a Blitzcrank, pero al final se ha muerto también. Así que... por mí, chache. ¡Oh! Está muerto. Y además le va a pasar las visiones a la otra. Visiones maléficas de Poppy desnuda. Ya ves, es que eso son visiones maléficas de verdad, ¿eh? Igual me la estoy jugando mucho, ¿verdad? Igual más de lo que debería. Me voy. Vete a top. Si esto lo puseo yo así. Y ya está puseado. Va, vete, vete, vete a top. Que te van a tirar torre. Míralo, si es que... ya he puesto en el flash. No he llegado, tío. Y encima no me voy a morir yo. Coño. Sí, sí, pelear en mi zona nula, gente. Sí me gusta. ¡Ay! Me ha dado, tío, ¿en serio? Por cierto, ese ping genial, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. Ese ping para evitar que nos ganque Rengar de puta madre. Es ironía, por si alguno no lo pilla todavía, ¿vale? O sea, es ironía porque las torres ya tienen visión verdadera. Entonces es estúpido poner un pink ahí. Se le habrá caído a alguien. ¿Ha hecho? Se le ha caído. Vamos a ver, ¿qué me hago? Necesito AP. ¿Qué me hago esto? Espero 50-0, ¿es worth? Dragón. No estoy ni timeando los dragones, tío. Tiene que salir en brevas. Mira, ya está Blitzcrank ya guardeando. Tiene que estar a punto de salir. Vale, vale, necesariamente grande. Mira, tío. 20 de poder de habilidad por 30 segundos. Yo creo que está bien.
teniendo en cuenta que no haya ninguna teamfight ni el dragón estaba aún fuera. Yo creo que está bien. Vamos a ver si amablemente nos deja Evelyn pillar el blue. No me ha dicho que no, así que lo tomaré como un sí. Ahí está. Vale, pillamos la visión, me parece correcto. Los mid están igual chaseando ya demasiado. Vale, tenemos a Blitzcrank detrás. Renga, 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 renga. Está muerto. Silenciado. Pillamos la velocidad. Le planto unas visiones. No. Flash ofensivo. Vale. Podemos pusear. Vete a pusear. ¿Sabéis lo que molaría un huevo? Que el rojo hiciera varios ticks en el ward. En plan, de un golpe de rojo lo mates en el ward. Voy a ver si puse a Tristana, pero yo no sé qué mierdas. ¿Cómo va? Va 2-1, tío, no va tan mal. Puseo con eso. No tengo ulti. El Rengar tampoco debería. Vale, tiramos torre, nos vamos. Hay que defender mid. Evelyn está a su puta bola, tío. Vale, se va. Está Rengar en bot, no pueden. Aunque Fizz llevara el devorador, que lo lleva. Ya veréis cuando tenga el devorador lo que tarda en bajar al puto varón, tío. Yo creo que si Blitzcrank no me atrapa, puedo defender eso fácil. Pero me va a atrapar. Porque tengo que dar toda la vuelta. Está Annie también. Nah, estoy muerto. Es que, tío, me están 3 en top para defender a 1.5. Y estoy yo contra 3. Estaban 4, de hecho, el 3 ha vuelto. O sea, para intentar conseguir una torre de las exteriores, nos han tirado una torre de las interiores y iban a por la siguiente, tío. Porque es que me cago en los primates, tío, que son retrasados. O sea, hay primates muy buenos. Pero es que luego hay otros que están ahí. Venga, vamos a ver si le hacemos una emboscada a este tío. Y al final van a morir. Es que al final van a morir, tío. Es que, tío, qué asco de gente. También puede ser culpa mía. A ver, culpa mía. Entre comillas. Porque me he acostumbrado a jugar con mi equipo. Y como estamos comunicándonos por el TS, puedo decir, ¿pero qué hacéis en top, gilipollas? ¿No? A ver, que no, que yo no soy tan flamer y tan salty. De hecho, todo lo contrario. Qué asco da el devorador, macho.
Es que no es ni medio normal el asco que da. Es que apuesto a que mata a Sivana, tío. La mata. Pues porque la ha tirado a prender, ¿eh? Si no, la mata. La ha tirado a prender, ¿verdad? Sí. Si no le tira a prender, la mata. Es que lo tengo clarísimo, tío. Es que me dan ganas de desinstalar el LOL hasta que nerfeen el devorador, tío. Puto asco. Que te mate un tío de tres autoataques y encima los tres autoataques te los haga en un segundo. Es que no es ni medio normal. Que sí, que yo ahí lo he hecho súper mal. Ha sido culpa mía totalmente. Pero, tío, el daño que tienen es que no es sano, tío. Es demasiado daño, tío. Luego la gente es subnormal y empiezan a decir, oh, ya hemos perdido, ya hemos perdido. Tienen tres dragones, ya hemos perdido. Y no, tío, no funciona así. Estamos en solo Q, tío, donde todo puede pasar. Y ya no todo puede pasar. Es que les pillamos una buena teamfight y les ganamos fácil. Ya lo veréis. Pero nos están pillando solos todo el rato, porque no hacen nada más que el retarder. Mira, Fizz. Buah, Fizz con Banshee, qué asco. Este tío está muerto. Joder. Y yo también estoy muerto. Ah, me va a pillar. No podía hacer nada, me sacaba 15 de velocidad de movimiento. He hecho lo máximo para que tenga poca vida y no pueda tanqueárselo. Me iba a pillar, tiene saltos, tiene gap closers, yo no tenía nada, me iba a pillar. He hecho lo que he podido, lo que mejor podía hacer. ¿En serio la ha matado tirándole el pescado, tío? Puta sida que dan, tío. El devorador de los huevos. Y luego la Sivana se ha pillado al principio TP y Smite, pero se lo ha quitado. Así que no sé para qué te pillas Sivana top si está más en la mierda que yo que sé. Sivana está fuerte por el devorador. Si no te pillas el devorador, es como si te pillas R a la PMI. Sí, pues tengo una partida y te haces al equipo entero. Pero bueno. Da igual, tío. Si lo importante es pasárselo bien. En verdad, si juego Ranked, yo me lo paso bien ganando. Y es así, si no jugaría normales. Yo no sé qué hace la gente aquí cuando tienen varón, ¿sabes? Pero vale. Yo es que no creo que podamos defenderlo a la torre, sinceramente. No podemos. Pronto no visiones, algo es algo. Ya está. Esto es GG, gente. Con lo bien que habíamos empezado, ¿eh? Y al final, qué puta pena. Pero porque son retrasados, porque están dos, los dos primates de los huevos, están aquí y están suicidándose ahora mismo. Joder, el Zeresa está fallando unas, tío. O sea, que estaban quietos, me dices, están moviendo. Estaban quietos. Maestría 5 con 3. Sí, yo también. Bueno, esa.
No estoy seguro yo ni de que esté, ¿sabes? Entonces, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Tristana? Tristana, que tenemos dos inhibidores fuera, tienen varón. Y te vas ahí a ver si te a suicidarte, ni más ni menos. ¿Qué me hago, gente? ¿Sabes lo que os digo, no? Nada, tío, si es que ahora mismo el devorador da muchísimo asco. Se lo está pillando Fizz en top. Y está destrozando con él. ¿Sabes? Y encima ellos son listos y están pusheando la única línea en la que tenemos inhibidor. GG. No puedo hacer nada, si no me lanzaba íbamos a tardar más en morir y los minions nos iban a ganar solos. Puto asco de... Es que devorador, ¿qué baneas? ¿Qué baneas? Baneas Sivana, Maestro Yi, Xin Zhao. Y te quedan abiertos Fizz, Kayle, Ezreal con el nuevo objeto. Está roto el juego ahora mismo, tío. Está roto el juego.